¿Qué pasa, gente? Vale, este es un vídeo diferente, ¿no? Porque no suelo hacerlo, no suelo hacer. Nah, ¿qué cojones? No suelo hacerlo, no lo hago, no hago vídeos informativos, pero este merece la pena. Seguro que muchos conocéis en la inmensa mayoría a Jeff Seitz. Y seguro que también muchos sabéis que llevaba desaparecido, pues meses, desde febrero, así era su última publicación en Instagram, ¿no? Y algunos decían, estaba muerto, estaba de parranda, ¿dónde cojones está Jefferson Seitz? Jefferson, ¿no? Yo qué sé, o sea, bueno. Y claro, hay muchas hipótesis, ¿no? Mi hipótesis la voy a dejar clara al final del vídeo, os comentaré lo que yo pienso, porque ha desaparecido, ¿no? Y tal, pero bueno. Hace nada me acaban de pasar un vídeo, un amigo, ¿vale? Un saludo, Bergi, de su canal de Jeff, y la verdad es que lo acabo de ver y digo, es que hijo de puta, me estoy partiendo. Nada, os voy a dejar unas tomas, os voy a dejar el enlace a su vídeo, pero bueno, vamos a comentar aquí un poco de forma rápida. El vídeo en sí y la razón por la que pienso que bueno, que ha estado el tío escondido, ¿no? Pero bueno, que ojito a esto. Vale, aquí, mirad. En fin, bueno, chorradas suyas, ¿no? Lo de siempre, un poco troleadas. Y empieza el vídeo así, con la gente entrenando a su gimnasio. Bueno, el resumen es que los tíos estos están ahí al lado suyo, entrenando, haciendo prensa con técnica exquisita, ¿no? No bloquean rodillas, hijo de puta. En fin. Y este ahí, bueno, vale, eso es un poco erótico. En fin, y al final se reúnen todos, ¿no? Y dice, what the fuck, Nicky. Está aquí el chinito este diciendo, ¿qué cojones? ¿Dónde está Jefferson? Queremos, tenemos bolas de dragón, vamos a probar a resucitarlo. En fin, algo así, ¿no? Yo qué sé, no entiendo, ya lo veréis. Este está todo seco, el hijo puta, Bruce Lee. Y nada, al final del vídeo, como veis, se reúnen, a ver, hostia, se reúnen aquí. Y este saca las bolas, mirad las bolas ahí. ¿Y qué pasa? Que sale el dragón, piden su deseo y ojito. Ojito, 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 ojito a lo que viene. Ahora. ¡Ahora! Es que es muy bueno, tío. O sea, es una fricada, pero el hijo puta, ojito. Está fatal. En fin, que se le va la olla, ¿no? Pero está, el hijo puta, es que tiene unas ideas. A ver, el tío, pues tiene la hostia de seguidores y, como no, tiene la hostia de haters. Y realmente es que va de puto Dios el tío. Habrá gente que diga, hostia, es un exagerado Jefferson. Habrá otros que digan, hostia, tío, es que eres el puto amo y puedes. Bueno, hay que tener un poco de humildad, ¿no? A mí ese tío me cae bien, no tengo nada en su contra, pero yo considero que es un poco flipadete. En fin, que no es el tema principal. El vídeo es la hostia y da a entender como que revive, ¿no? Su resurrección a lo Goku, comparándose un poco con Goku, encima con los pelillos ahí a lo tal, ¿vale? Y yo creo que el tío lo que pasó es que, bueno, tras las críticas y demás que tuvo, ¿no? Sobre todo con el tema de los chopeos, porque decían que él photoshopeaba sus fotos y demás, se rayó y dijo, mira, hijos de puta, me piro una temporada, me meto a la cueva a entrenar, ¿no? A hacer dieta, a hacerlo todo 100%, a dar el cambiazo y como compite, creo que compite, creo recordar igual patina un poco, pero en unas semanas o así, en nada. Dice, voy a dar el cambio y os voy a quedar la puta boca a todos. Y yo creo que es lo que ha hecho, ¿vale? Y nada, me apetecía subir este vídeo porque me parecía interesante. La verdad es que, joder, yo pensaba que el tío estaba medio muerto, o sea, muerto no, pero que le había pasado algo chungo y al parecer no. Al parecer fue eso, era una de mis teorías era esa. Tenía dos, que estaba jodido, que estaba medio muerto, o que estaba metido en la cueva para dar que hablar. No salí de repente y dijo, joder, vaya mutada que has pegado, cabrón. Y nada, dejadme en los comentarios lo que pensáis si queréis y ya está. Yo sigo con lo mío, tercer día de la puesta a punto, he hecho mierda, tengo que afeitarme, tengo que depilarme el pechito y nada, y cortar el pelo, ¿vale? Eso sí, que mirad que. Oh, en fin, me dejéis abajo vuestra opinión, ¿vale? Un saludo. A tope, Jefferson 6.